y con su corazón contrito y humillado puede levantar sus manos a Él. Levante sus manos lo más alto que pueda y puede decirle: Padre, con mi corazón contrito y humillado he venido delante de ti, Señor, para alabar tu nombre, para bendecir. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta. Eres el gran yo soy, eres el gran yo soy, el gran yo soy, el Señor de mi vida, el dueño de mi corazón, el gran yo soy. Y el Señor dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios, que yo soy Dios, que Él es Dios. Adoren el nombre del Señor. Estad quietos y conocer a Dios, porque Él es quien tiene cuidado de nosotros, porque Él es quien cumple sus promesas, porque Él es quien te levanta y te da fuerzas. El pueblo saltará por el alma, alzará la lengua de los
lucha ni las pruebas ni ninguna tentación. Manda el fuego, santifícanos, Señor. Brillantes que salen de sus manos, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes que...
lléname, lléname. De tu amor, lléname, lléname, lléname. De tu poder, lléname, lléname. De tu amor, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Tu presencia.
Dios me los bendiga, amada iglesia. Les saludo gratamente en esta oportunidad, dando gracias al Señor por este tiempo. Allí desde donde usted nos está viendo en esta transmisión, desde los diferentes dispositivos, en las redes, por donde usted acostumbra conectarse para ver estas transmisiones, les saludo, les bendigo en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por esta hora, por este momento, por su palabra. Yo le invito, mi hermano, que incline su cabeza ahí en el lugar en donde se encuentra. Si es preciso, hermano, puede postrarse en este momento ahí delante de la presencia del Señor y vamos a orar, a poner este tiempo de oración, de lectura de la palabra delante del Padre, pidiendo que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría que necesitamos, el entendimiento que necesitamos al leer la palabra, al estudiarla. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido un día más de vida, un tiempo más de vida, Señor, sobre la tierra. Hoy presentamos nuestras vidas delante de ti. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que nos perdones, Señor, por todas las cosas que hemos hecho o dicho que no fueran conformes a ti, Señor. Te damos gracias por la sangre preciosa de Jesús que nos limpia, por su gracia que nos justifica delante de ti, Padre. Gracias, amado Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Señor, en el nombre de Jesús presentamos este tiempo de oración, de lectura de la palabra, Señor, este tiempo de predicación, y te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para poder, Señor amado, atesorar tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, les invito a que nos ubiquemos, que busquemos en nuestra Biblia, en el libro de Job, capítulo 2, y vamos a leer desde el 11 al 13. Yo leo para ustedes, y ustedes ahí en sus casitas, en donde se encuentren, van a hacer la lectura. Dice: y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgaron su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el libro de Job es un libro que nosotros como creyentes, como cristianos, lo conocemos desde casi que los inicios de nuestro caminar con el Señor, ¿cierto? Y es un libro que está catalogado o está estipulado como un libro de sabiduría. Pero cuando leemos el libro de Job y encontramos esta terrible historia de un hombre que, siendo íntegro, pasó por tantas adversidades, quizás nos preguntemos por qué el libro de Job es un libro catalogado como un libro de sabiduría. Bueno, pues realmente el libro de Job sí es un libro de sabiduría, porque este libro nos hace, o la historia de Job hace que nosotros necesariamente tengamos que volvernos sabios ante las adversidades que nosotros vivimos y las adversidades que viven nuestros hermanos, familiares, amigos, personas que conocemos. Resulta que en esta historia, ¿cierto?, rescatamos muchas veces la paciencia que Job tuvo en medio de la adversidad. Pero yo, haciendo un estudio
acerca de muchas de las vivencias que Job pasó o que se narran en este libro. Algo que yo quise rescatar fue aquello que Job tuvo que vivir con sus amigos. Sus amigos, dice la Biblia, sus amigos, ¿sí? Y viendo cómo Job perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, incluso en un momento perdió su esposa, porque esta mujer, viendo la desgracia de Job, sus palabras fueron: mejor es que te mueras, que maldigas a Dios y te mueras. Entonces yo pienso que en ese momento Job dijo: no, pues perdí todo, incluyendo mi esposa, porque me pide maldecir al Dios que me creó y aparte que me muera. Pero Job, en todas estas vivencias que tuvo en este lapso de su prueba, conoció sus amigos, conoció verdaderamente el corazón de sus amigos. Y después de que la Biblia narra que después de que Job estuvo 7 días con sus amigos y ninguno hablaba nada, Job abrió su boca y lo primero que hizo después de esos 7 días fue maldecir el día que nació. Sin embargo, dice la Biblia que Job fue un hombre íntegro, ¿verdad?, que no maldijo al Señor, que no renegó de Dios aun cuando tuvo muchas preguntas. Es la situación que quizás usted y yo hemos vivido muchas veces en tiempo de prueba. Y haciendo esto, Job, en el momento que era, abre su boca y empieza a hablar, resulta que sus amigos, aquellos que rasgaron sus vestiduras y lloraron con él, en ese momento se sintieron con la confianza de empezar a decirle cosas a Job, ¿sí? Habían pasado 7 días y ellos no habían hecho más que acompañarlo en silencio porque no encontraban palabras para hablarle a su amigo. Pero después de que Job inició a hablar, ¿sí?, a quejarse quizás, no sé qué tantas cosas diría Job en ese momento, sus amigos sintieron la confianza de empezar a esculcar dentro del corazón de Job y querer sacar una lista de posibilidades del por qué Job estaba pasando esta situación. Se habla de Elifaz Temanita, este amigo de Job, que procedía de la ciudad de Temán. Temán de por sí era una ciudad de Edom, y Edom, según lo que leemos en Malaquías, hace referencia a que fue una ciudad despreciada por el Señor por cuanto, bueno, vivieron una cantidad de cosas y habían apartado del Señor. Y este hombre, Elifaz, amigo de Job, empezó a cuestionar a Job, empezó a cuestionarle su integridad. Esto lo podemos leer en el libro de Job, en el capítulo 15. Y este hombre, Elifaz, lo que hizo su amigo, empezó a esculcarle, ¿no?, como a sacarle la lista de pecados a Job, a ponerlos delante de él y a juzgarlo, a quizás decir: por esta razón posiblemente usted está pasando esta situación, por esta razón, Job, usted está viviendo esto, por esta razón usted perdió sus hijos, sus bienes, ha perdido todo. Aparte de eso, dice la Biblia que lo acusó de ser codicioso. Eso está en Job 22, en el capítulo 22. Elifaz lo acusó de ser un hombre codicioso. Imagínese, su amigo empezó a exponerle cosas que posiblemente Job había hecho y que esa era la razón por la cual estaba pasando esa situación. También encontramos a Bildad, el segundo de sus amigos. En Job 8 dice que insinúa que sus hijos pecaron y que por esa razón les había sucedido lo que había sucedido con sus hijos, que habían muerto, y que por causa del pecado de sus hijos habían recibido su merecido. Entonces tenemos un segundo amigo que hace otras acusaciones queriendo supuestamente ayudar a Job, ¿no? Entonces vemos también que en,
que en Job 18, en el capítulo 18, este mismo hombre, Bildad, este mismo amigo, dice que, señala a Job de que era un hombre malo, que Job no tenía temor de Dios. Eso era lo que sus amigos estaban diciéndole a Job después de 7 días de silencio. Empezaron a decirle, a exponerle de cosas, a argumentarle de por qué estaba pasando esa situación. Eran sus amigos los que estaban en ese plan. En Job 25, este mismo amigo Bildad dice que le dice a Job, no sirve de nada serle fiel a Dios, como quien dice, todo lo que usted hizo, Job, no le sirvió de nada. Por eso usted está pasando esta situación. Y si nos damos cuenta, mis hermanos, amigo que nos ve por primera vez, quizás usted esté viendo esta transmisión, si nos damos cuenta, todas estas frases que estos amigos utilizaron, quizás las hemos oído de boca de amigos, hermanos, hacia nosotros. Cuando pasamos circunstancias, situaciones difíciles, entonces vienen esos amigos a querer esculcar dentro de nuestra vida cuál es la razón por la que estamos pasando cierta prueba, cierta circunstancia. Y nos vamos a dar cuenta que no todas las veces una prueba, una situación difícil, una circunstancia que pasemos en nuestra vida quiere decir, no todas las veces quiere decir que es porque estemos en pecado, que es porque le hemos fallado a Dios en algo. Nos podemos dar cuenta en el libro de Job, además de aprender que Job fue un hombre paciente, nos podemos dar cuenta a través de la historia de Job y de las acusaciones que hicieron sus amigos, podemos entender a través del estudio de esta palabra que no todas las veces mi prueba, mi situación, lo que usted esté viviendo, no todas las veces es por causa de un pecado. Es simplemente, hermano, porque usted y yo, dice la palabra, es muy claro lo que dice la escritura, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, a veces la gente no entiende eso. Y por querer hacer un bien, lo que vienen es hacer acusaciones. Y muchas veces la acusación es lo que impide que la persona que está viviendo esa prueba, esa situación, pueda salir adelante. Se encaja en que soy culpable de mi situación y no ve más allá de que sencillamente en este mundo, aun cuando tengamos una vida íntegra delante del Señor, vamos a tener pruebas, vamos a tener situaciones difíciles como quizás las tuvo Job, pero así como Job vivió esa situación difícil, de esa misma manera Dios lo ayudó y pudo lograr su victoria en aquello que lo aquejaba. De esa misma forma Dios hará con nosotros. Zofar fue otro de los amigos y fue uno de los más severos en cuanto a las acusaciones que le hacía a Job. Le decía que era un charlatán. Y aparte de eso, en el capítulo 11, en aquello que él narra, le dice abiertamente, deje sus prácticas pecaminosas. O sea, como quien dice, yo he visto su vida, yo la conozco, deje de hacer eso. Y muchas, muchas veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, nos creemos con el derecho de juzgar a otros que estén pasando por esas situaciones difíciles. Entonces empezamos como a exponerles, como hicieron estos amigos, los pecados a las personas. Eso es que está en pecado, eso es que hizo tal cosa, eso es que usted debe dejar la práctica del pecado, como hizo este hombre Zofar con Job. Le decía, deje sus prácticas pecaminosas. Le insinuó además que se complacía, que Job se complacía del pecado. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a Job? La Biblia con respecto a Job dice que era un hombre íntegro, que incluso pagaba holocaustos, hacía holocaustos, por si acaso sus hijos habían pecado, ¿cierto? Pero sus amigos se creyeron con todo el derecho de venir a lanzar juicios.
Y eso, hermano, lastimosamente muchos de nosotros en la iglesia hemos caído en ese error. Nos enteramos de una situación difícil de alguno de nuestros hermanos dentro de la congregación y lo primero que pensamos, eso es que está en pecado. Eso es que algo hizo para merecer lo que está viviendo. Si es una enfermedad, si es una situación en cuanto a las finanzas, si es porque de pronto su cónyuge no cree en el Señor Jesucristo, no se congrega, si es porque, bueno, tantas cosas que acá en el mundo nos toca vivir. Y entonces empiezan esas acusaciones, ¿verdad? Empezamos a lanzar acusaciones. Yo pienso que lo mejor que hicieron los amigos de Job fue haber estado esos 7 días en silencio con Job sin haber abierto su boca. Ese fue el mejor tiempo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermano. Acompañar a aquella persona que está pasando por una situación difícil, independientemente de lo que sea, y acompañarle. Sabiamente, por eso este libro está catalogado o está encasillado dentro de los libros de sabiduría. Sabiamente debemos expresarle a aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles nuestro acompañamiento con la palabra, con palabras de esperanza, ¿cierto? Mire, hermano, esa es la labor que usted y yo debemos hacer. Aquellas acusaciones no deben ir de parte nuestra, hermanos. Yo pienso y creo y estoy segura que en ese trato o en esa prueba que las personas estén viviendo, en la medida en que busquen del Señor, el Señor les irá mostrando cuál es la razón por la que están pasando por esto. Pero yo como hermano, como amigo, no puedo tomarme la atribución de lanzar juicios contra esa persona, ¿sí? En Job, quiero leer para ustedes en la versión TLA, Job 6, el 14. Quiero leer para ustedes, bueno, voy a leerlo desde el 13. En la versión TLA, dice Job: no tengo a nadie que me ayude, ni puedo valerme por mí mismo. Y si en verdad fueran mis amigos, no me abandonarían, aunque yo no obedeciera a Dios. Esas fueron las palabras de Job a sus amigos. Le dijo: no son mis amigos. Ustedes realmente estuvieran conmigo, acompañándome en esta situación dura, difícil, aun cuando yo hubiera pecado contra Dios, aun cuando yo le hubiera fallado al Señor. Y nosotros que nos decimos hermanos dentro de la congregación, ¿verdad? Y a veces fallamos en eso, hermano. A veces no tenemos más que acusaciones hacia una persona cuando está pasando una circunstancia difícil. Empezamos a decirle: revise su vida, ¿qué fue lo que hizo? Mire su antepasado, mire su familia, mire no sé qué. Y todas esas acusaciones son las que salen normalmente de nuestra boca como hermanos hacia una persona que esté pasando una situación difícil. Bendito sea Dios por el libro de Job y todo lo que vivió Job. Bendito sea Dios por esos amigos que le dijeron todo eso a Job y hoy me enseñan que yo no puedo convertirme en un acusador, ¿sí? La palabra me habla de un enemigo acusador, de Satanás. Precisamente Satanás en el hebreo significa acusador o adversario. Usted y yo no podemos hacer esa tarea, cumplir esa tarea de acusación y menos de ser un adversario. Un adversario es aquel que se cree más que los demás. Satanás se creyó más que el Señor, ¿cierto? Un adversario es aquel que el que levanta juicios, dice, se cree superior a los demás. Usted y yo no podemos caer en el error de la tarea que tiene que hacer Satanás. Eso es tarea de él, eso no es de nosotros. Usted y yo, como conocedores de la palabra, como hermanos en Cristo, ¿sí?, tenemos que estar unánimes ahí con esa persona, sin tratar de buscarle respuesta por qué razones que está viviendo esa situación.
esa respuesta a ese hermano, ese amigo, ese familiar, esa persona que está pasando por esa situación, la va a encontrar de manera personal, en la medida que le busque al Señor, en la medida que esté viviendo su prueba ahí agarrado de la mano del Señor. Mi tarea, mi deber, mi responsabilidad como cristiano es hacer que esa persona que está viviendo esa prueba la viva tomado, agarrado de las promesas de Dios, de la mano de Dios. No está en mi investidura como cristiano o como conocedor de la palabra empezar a esculcarle en la vida de la persona que está viviendo esa situación cuál es el motivo, cuál es la razón por la que está viviendo esa prueba. Porque aun cuando la Biblia narra todo esto que vivió Job, él nunca supo por qué fue que vivió esa situación. Simplemente él vivió ese tiempo y tuvo todas las experiencias emocionales, ¿sí? Aunque no maldijo ni renegó del Señor, se hizo preguntas, como quizás muchas veces nosotros nos hacemos preguntas en medio de la prueba, ¿verdad? Nunca este hombre obtuvo una respuesta del por qué vivió esta situación. Pero gloria a Dios por la situación que Job vivió, porque esa situación me lleva a entender muchas cosas. Esta porción que yo leo y que yo rescato en cuanto al juicio que lanzaron los amigos de Job, en cuanto a esas acusaciones, me llevan a entender de que yo debo actuar con sabiduría ante la situación difícil de un hermano en Cristo, de un familiar, de un amigo, ¿cierto? Yo no puedo entrar a ayudar a una persona, supuestamente ayudarla, levantando juicio sin saber nada. Solamente Dios y esa persona que vive en esa prueba pueden comprender. Sí, aún que puede pasar como pasó con Job, no saber, no tener una respuesta por qué se viven determinadas situaciones. En este tiempo podemos notar, darnos cuenta con la situación que el mundo ha vivido con cuestión de esta enfermedad. Todos decimos es por causa del pecado, por supuesto es por causa del pecado. Muchas situaciones difíciles de los seres humanos que hemos tenido que afrontar acá en la tierra. Pero nos damos cuenta, mis amados hermanos, no hemos podido dar cuenta que incluso personas que conocíamos, íntegras, intachables, ¿cierto?, en su manera de vivir, también les tocó vivir esta situación. También les tocó vivir de manera muy cercana esta situación. Muchos perdieron sus vidas. Y entonces, ¿en dónde quedaban las acusaciones que hacíamos contra los impíos cuando salió esta enfermedad? Cuando acusábamos a otros y decíamos, eso es que le dio eso porque está en pecado. Muchos lo hicieron. Muchos, escuché de muchos hermanos ese juicio contra las personas. Y cuando vimos que gente nuestra llegada a nuestras familias, a nuestra congregación, tuvieron que vivir y pasar esto, y como digo, perdieron hasta sus vidas en la lucha por causa de esta enfermedad. Entonces ahí qué podíamos decir, dónde quedaron esas acusaciones. De ahí, hermanos, que tenemos que aprender a ser sabios, verdaderamente, verdaderamente sabios. Y Job lo fue, y lo podemos ver en el versículo, en el capítulo 13, versículo 3. Dice, en cuanto a mí, hablaría directamente con el Todopoderoso. Quiero defender mi caso ante Dios mismo. En cuanto a mí, dice. Dios le permitió en ese momento de lucidez a Job ser sabio y optó por presentarse delante de Dios y decirle al Señor, en cuanto a mí, acá expongo mi caso. Eso es lo que nosotros verdaderamente tenemos que hacer, mis amados hermanos.
ir directamente delante del Señor, exponer nuestro caso y esperar en Él. Y yo como hermano en Cristo, como amigo, como familiar, ante la situación difícil de otras personas, puedo darles el Romanos 12:12. Vamos a leer Romanos 12:12. Bueno, yo se la voy a, búsquenla ustedes ahí en su versión. Y para terminar, yo se la voy a leer en la versión NBI. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes y no se crean los únicos que saben. Gloria a Dios por su palabra. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Esa es mi labor, mi llamado como cristiano delante del Señor, ayudar a otros sin juzgar. Dice la palabra en Mateo 7:1, 7:1, 7:2, dice: no juzguen a nadie para que no sean juzgados. Amén. Y el Señor en Juan 8 del 10 al 11, cuando estaban levantando la piedra para lanzar contra esta mujer que había pecado, el Señor mismo, Jesús, les dijo: ¿dónde están los que te acusan? Él mismo nos dice: ¿dónde están los que nos acusan? Hermanos, esto es entre usted y el Señor. Aquella prueba que usted esté viviendo, llénese de fortaleza. El Señor le va a dar la victoria en aquello que esté viviendo y no permita que nadie le acuse. Entonces, les bendigo, mis amados hermanos. Espero que esta palabra les haya sido edificante a sus vidas. Hay mucho más dentro del contenido de esta palabra. Y yo sé que el Señor hará su obra magnífica, sobrenatural sobre sus vidas en aquello que ustedes estén viviendo. Dios me los bendiga y en esta hora hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor amado, por aquellas personas que nos ven en esta hora, aquellas personas que quizás, Señor, no te habían conocido, no habían escuchado de ti. Si es su caso, hermano, repita conmigo esta oración. Diga: Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de tu presencia y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te pido, amado Padre, en el nombre de Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y te agradezco, Señor, por darme la salvación a través de Jesucristo, que el poder de tu Espíritu Santo more en mi vida todos los días para hacer aquello que tú esperas que yo haga, con el cual tú me has creado con propósito sobre la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911-8464-175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911-8464-175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911-8464-175.